Vamos a continuar con nuestros temas. Tenemos ahora el turismo, los organismos que en él están inmersos. Recordemos nosotros que este anteriormente hemos visto cómo funciona, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con, con el turismo. Entonces acá nos dice que hay muchos, eh, muchas situaciones o muchos aspectos que abordan lo que es como tal el turismo. Dentro de estos factores que nosotros vamos a, a comentar, son aquellos que nosotros vamos a establecer como bienes o servicios que en un momento determinado nosotros vamos a desarrollar. Se recuerdan que habíamos hablado también acerca, por ejemplo, de las técnicas de servicio al cliente, para qué nos van a servir para ampliarlas en estos, eh, en estos aspectos, ¿verdad? <laughs> si bien es cierto, hemos eh, abordado, ¿verdad?, en conjunto en lo que es la administración en lo que es técnicas de conducción, en técnicas de funcionamiento, hemos este, enlazado cómo, esta se va, cómo este aspecto del turismo funciona como una empresa, funciona como un negocio, en este caso en donde nosotros vamos a ofrecer todos aquellos aspectos que nosotros tomemos en cuenta como para promocionarlo en turismo como un producto o un servicio. En este caso lo vamos a tomar nosotros como un bien al cual eh, dentro de este bien como todo negocio debe de ofrecer las expectativas necesarias es decir cumplir con los requerimientos establecidos y por eso es de que hacemos alusión <coughs> a las técnicas que nosotros hemos abordado de servicio al cliente de cómo nosotros debemos de administrar este una empresa en qué momento nosotros debemos ejecutar o diseñar planes en qué momento nosotros debemos de controlar supervisar de cómo todos los aspectos de la administración están inmersos en el mismo. Y acá, por ejemplo, nos muestra, dice, podría aparecer una demanda que constituye los turistas residentes en el país y en el extranjero. En este caso, habíamos hablado, se recuerdan en, la clase en las clases anteriores, que en un momento determinado nosotros vamos a tener una oferta y una demanda. ¿De quién eh, dependemos nosotros como tal? De los turistas. Dijimos en su momento también que vamos a depender de la atención que se le dé para que éste vuelva, o bien sea, nos recomiende. En un momento también hablamos que el turista podemos eh, verlo como aquella persona que, va, que viaja con frecuencia al lugar, que no solamente lo hace por placer, sino lo hace por negocios y combina las dos, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que la demanda es un elemento primordial ya que va a ser todo aquello que nosotros podamos ofrecer o promocionar. Una infraestructura, las infraestructuras, en este caso, como estamos hablando de organismos o entes asociados al turismo, van a ser involucrados lo que es el aeropuerto, carreteras, redes, agua potable, drenaje, teléfonos, entre otros. Por ejemplo, eh, si nosotros hablamos de los aeropuertos. Cuando sufren, por ejemplo, algunas, eh, algunos eventos climáticos muy fuertes, tienden a cerrar los aeropuertos, entonces dependemos de ellos. Por ejemplo, en carretera, nosotros dependemos de que las carreteras estén bien para que puedan ser transitables. Eh, hay en otros países donde existe el servicio, ¿verdad? De, de autopistas que son pagadas para el mantenimiento de las mismas. Es decir, uno puede viajar, ¿verdad?, en autopista y hacer el pago, o puede tener la op otra opción de viajar en carreteras alternas, pero en este caso sabemos, ¿verdad?, que van a estar en mal estado, que van a retrasar el viaje, que posiblemente pueda ocurrir algún evento, ¿verdad?, malo. Entonces, esas son las diferencias que se, que se ofrece, por ejemplo, de una autopista en una carretera normal. ¿Y por qué venimos a mencionar entonces las autopistas? Porque este, nuestro país como tal tendría que ofrecer esos servicios a los turistas para que ellos tengan un desplazamiento seguro, cómodo y rápido. Y eso vendría a beneficiar a toda la población porque con ese, ese pago que se hace. Entonces se mantienen las carreteras. Por ejemplo, también podríamos hablar sobre lo que es el teléfono o el servicio satelital de Internet. Hay algunas áreas o zonas donde no llega la cobertura. Por ejemplo, en otros países se utiliza mucho lo que son los GPS, ¿verdad? O los GPS. En este caso, se utiliza para poderlo... Desplazarse de un lugar a otro, de un estado a otro, de una ciudad a otra, y poder llegar así al punto eh, turístico o al punto de visita que se desee. Y aquí en Guatemala, pues a veces, lamentablemente en carretera perdemos señales, entonces, sobre ello también es parte de la infraestructura que debería detenerse de un, en una cobertura al 100. Atractivos naturales y culturales: se agrupan los elementos del ecosistema, tradiciones, costumbres de las poblaciones receptoras. En cuanto a los ecosistemas, hay mucha diversidad acá. Solamente de viajar, por ejemplo, de aquí a retauleo a Mazatenango, a es, eh, toda esa zona, nosotros sabemos, por tanto, entonces, que en Oriente es una zona calurosa. Si estamos en el Occidente es una zona fría. Y si podemos ver en cuanto a la vegetación, en relación a plantas, a producciones. Es una diversidad en la cual nosotros podemos obtener una riqueza, riqueza nuevamente agrícola, pero cultural, que puede ser promocionada como este parte de lo que es eh, el turismo. El, el equipamiento y las instalaciones, en este caso, van a ser integradas por hoteles, moteles, camping, trailer park, restaurantes, cafeterías, agencias de viaje, albercas o canchas de tenis. En este caso nosotros, ¿verdad? En cuanto a estas situaciones, pues podemos mencionar, ¿verdad? Los hoteles, podemos mencionar este, algunos sitios donde se muestra no del todo los campings, pero sí en un momento este, una zona de vegetación que pudiera ser eh, en referencia a los mismos. La comunidad receptora, ya habíamos hablado, ¿verdad? Que puede ser eh, una agencia como tal que pueda ofrecer el servicio o como tal, la, la, la comunidad local donde la persona está visitando. Entonces, nosotros todos, todos en su momento tendríamos que ser el receptor del turista. Tenemos una superestructura que se compone de la organización del sector público y privado, los reglamentos, planes, leyes, programas y todo aquello que tenga que ver en relación a todo lo que desarrolla el turismo. Por ejemplo, nosotros hace un momento en el otro curso pudimos observar a este ACAMTUR, ¿verdad? O sea, la Cámara de Turismo. Es, tenemos a LINGUAT, ¿verdad? Y otros programas y otros entes que también se vienen a sumar para el desarrollo de lo que es el turismo como tal en Guatemala. Solo en la Cámara de Turismo pudimos observar que hay más de 350 este pues este, compañías asociadas de las cuales verdad busca como tal el desarrollo turístico eh, en Guatemala. Encontramos entonces organizaciones de carácter mundial, regional y a otras que van a estar eh, vinculadas de forma directa o de forma indirecta, por ejemplo. Nosotros a nivel nacional tenemos a través de los aeropuertos una comunicación, ¿verdad? Directa con las agencias de viaje. De forma indirecta, cuando nosotros este, hacemos las compras, ¿verdad? Como intermediarios de lo que es este, vuelos, eh, boletos o tickets, ya sea de avión, de tren, de buses, ¿verdad? O de cruceros. Sobre ello es que se establece entonces esta situación de forma directa o indirecta. También podríamos eh, imaginar, ¿verdad? Que en su momento, pues a nivel internacional, tenemos eh, algunos eh, contactos con otros países para poder este, tener el desplazamiento sin necesidad, llamémoslo así, de tanto papel o para ir a otros países solamente se necesita tener pasaporte e ingresar al país como tal. Mientras que en otros, pues eh, tiene que contar uno con una visa, ¿verdad? O un permiso para poder ingresar a los países de ahí. Entonces podemos entender todas estas situaciones de las cuales están inmersas dentro de los organismos del turismo. Uh, sabemos claramente o conocemos, por ejemplo, que para ir a El Salvador, este Honduras, Solamente necesitamos este, tener el pasaporte e ingresar. Mientras que este, para ir a, a México tenemos que tener un, un permiso establecido, eh, ya sea un permiso temporal, una credencial o una visa, ¿verdad? Que nos permite ingresar al país. De la misma forma eh, pasa, por ejemplo, con los Estados Unidos. Tendríamos que tener un permiso para poder ingresar a ese país mientras que si viajamos, por ejemplo, a Canadá, solamente necesitamos el pasaporte como tal. Entonces, todo esto nos hace a nosotros referencia, ya que hay ausentes que están involucrados dentro del turismo, ya sea, dijimos, de forma local o de forma internacional. De forma local, nosotros encontramos muchos medios de transporte. Eh, por ejemplo, es muy común eh, en Guatemala encontrar todos los buses de transporte extraurbano, que lo conocen eh, comúnmente como las camionetas de parrilla o las camionetas canasteras, ¿verdad? Esos son los más comunes. Usted no tiene necesidad de reservar este, su, su asiento, sino simplemente donde la encuentre en el camino, ¿verdad? Este, le hace la parada al bus y automáticamente usted se desplaza al lugar que usted desea. Mientras que hay algunos otros servicios, ¿verdad? Que son muy cortos. Que en este caso no todos los eh, lugares o los departamentos son cubiertos por este tipo de servicio. Tenemos entonces que dentro de esto eh, vamos a encontrar también lo que es eh, la necesidad de promocionar el, el turismo nuevamente a nivel local y a nivel internacional. Nosotros hemos dicho en su momento que a nivel local podemos encontrar todo lo que compete a gastronomía, cultura, tradición, que era lo que nos mostraba hace un momento. Y también podemos establecerlo en un momento determinado que hay áreas públicas y privadas dentro de las áreas públicas están todos los sectores, ¿verdad?, céntricos que se puedan establecer. Dentro del área privada podríamos encontrar, por ejemplo, así como acá, ¿verdad?, lejos de hacer propaganda, está ahí Tulur, eh, los lugares, ¿verdad?, aledaños a ellos que son lugares privados. Entonces, sobre ello es que nosotros vamos a, a utilizar o a emplear todos estos organismos que en un momento determinado hacen referencia a todo lo que es el desplazamiento o el, la promoción de lo que es el turismo como tal este eh, lo que yo estoy proyectando es un es un trabajo verdad de investigación muy extenso en lo cual va a abordar cada uno de los aspectos de los cuales yo acabo de mencionar de los cuales también yo solamente estoy haciendo este una referencia verdad general de cómo nosotros podemos observarlo a simple vista, del funcionamiento que se tiene. Les decía los aeropuertos, les decía, por ejemplo, las vías por carretera, eh, las vías marítimas. Por ejemplo, acá este, no mucho surgen lo que son los cruceros. Hay desplazamiento en barcos, en lanchas, en yates pero no es una distancia este, muy lejana, sino es más interna. Entonces es más regional todos aquellos espacios que se abordan. Por ejemplo, si vamos al lago de Atitlán, al lago este de Amatitlán, son lugares que se visitan de un extremo a otro, pero no son fuera, ¿verdad? Sino son de manera interna en Guatemala. Eh, igual pasa, por ejemplo, en algunos puertos pero no hay un desplazamiento, por decirlo así, de un crucero que vaya de Guatemala a otro país como tal, sino son solamente desplazamientos muy cercanos, es de manera interna. A eso refiere entonces lo que es el Consejo Mundial de Turismo y de Viajes. A la Organización Internacional de Aviación eh, tenemos Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Unión Internacional de Ferrocarriles, nosotros, ¿verdad?, ya no contamos con ferrocarriles. Antiguamente sí se tuvo un, pero, este, en la actualidad ya no hay una vía férrea que nos pueda transportar y existió una, pero era solamente también de manera interna, ¿verdad?, de manera local, eh, no era um, a nivel internacional. Entonces, acá nos muestra, ¿verdad?, todas aquellas asociaciones que en un momento determinado están, este inmersas en los aeropuertos y tienen algunos puntos de conexión entre nuestro país y otros países como tal. Tenemos la Asociación Internacional de los Hoteles y Restaurantes. En este caso, ¿verdad? Les decía que el, el ente primordial de acá de Guatemala es Camtour, que abarca hoteles, restaurantes y otros negocios de servicio en turismo como tal. ¿Alguna duda con respecto a... ¿Los organismos inmersos dentro del turismo? No, señor, todo claro. Muy bien, gracias. Gracias.